Bienvenidos a La Caza, el reality de aventuras más duro que jamás se ha hecho en Euskal Herria. 24 vascas y vascos, como tú y como yo, han aceptado un reto único: enfrentarse a grandes desafíos que les pondrán en peligro mientras recorremos preciosos parajes de nuestra geografía. Todo ello llevará al límite tanto su resistencia física como mental. Muy duro. ¡Me cago en Dios, qué asco! ¡Corre, corre! Una competición feroz y despiadada en la que solo ganará uno. Los concursantes comenzarán compitiendo por equipos, el equipo de las fieras y el equipo de los salvajes. Pero ojo con quién te juntas. Aquí, tus compañeros pueden convertirse en el peor de tus enemigos. En la caza, algunos no son lo que parecen. La caza esconde un secreto: la existencia de un tercer equipo oculto, los lobos. Ni fieras ni salvajes conocen su existencia. 8 lobos y lobas infiltrados cuyo único objetivo es ir eliminando uno tras otro a todos sus compañeros desde donde menos se lo esperan, dentro de sus propios equipos. Los lobos están dentro de cada equipo. ¿Quién es el lobo? Gente que se está haciendo la tonta y que es lobo. Alguien va a tener que destapar a los lobos. Y empezamos a especular aquí cosas, porque esto es la hostia. Eso es fingido todo, el abrazo ese y esas hostias. Como yo esté poniendo mi confianza en gente que es loba. ¿Quieres destapar a un lobo y estás condenando a los demás 8? Es que los tengo cazados, tío, es que los... Las sospechas las tengo en absolutamente todos. Aunque tú sepas quiénes son desde el principio los lobos, ni el equipo de las fieras ni el equipo de los salvajes van a saber quién les está cazando hasta el final. Los lobos han cazado y su víctima es... Es que es muy injusto. A mí que me manden así para casa no me gusta, tío. Antes de que comience oficialmente la competición, vamos a conocer el secreto mejor guardado de la caza: el equipo lobo. Aispea, no soporto que alguien no dé el 100% cuando se trabaja en equipo. Soy equipo lobo. Goico, que mis pesas son los bonitos. Soy equipo lobo. Hanna, todos vascos son maravillosos. ¿Lo serán mis compañeros? Eder, según mi mamá, soy la alegría de la huerta. Soy equipo lobo. Sua, no le tengo miedo a nada. He vivido muchas aventuras, pero ninguna como esta. Soy equipo lobo. Nasai, nací en la montaña. Para mí, la caza va a ser pan comido. María, tengo mucha resistencia al dolor. Me gusta trabajar en equipo, eso sí, a mi manera. Simón, siempre estoy buscando nuevas aventuras. Y mi nueva aventura es la caza. Soy equipo lobo. Songi Etorri a todos, bienvenidos. La verdad es que cuando os he visto llegar me ha asustado un poco. O sea, porque parecéis un comando de élite. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Sí. Muy bien. Sí. Muy ganas. Sí, con ganas. Sí. Muchas. Vais a jugar infiltrados en otros equipos, 4 en el equipo de los salvajes y 4 en el equipo de las fieras. Vosotros sois 8, el resto son 16. El convertiros en lobos no os ha supuesto ninguna dificultad añadida, ¿no? Todo lo contrario. Nos pone cachondos, yo creo. ¿Tienes algún problema en acabar con la aventura de otros? Ninguno. ¿Ninguno? No, tengo sangre fría. Sí. Sí. Bueno, Sua, yo no sé si en esta aventura que empieza hoy, ¿tienes miedo a algo? ¿Te da algo de respeto? No, miedo y respeto no. Vengo con ganas de lo que me pongan y no pienso decir que no a nada, así que preparada. Goico, tú eres arranchale, ¿no? Tú eres cazador. Lo llevas en la sangre, ¿no? Este programa te va como anillo al dedo, el lobo. Soy bastante un poquillo callado y observador, entonces yo creo que podré pasar desapercibido y los compañeros no se note que soy un lobo, claro. Hanna, sí. ¿No? Hanna. Tú eres actriz, profesional. Sí. Esto es un trabajazo también.
Vamos a ver, no sé. Porque estamos en otro... No es escena, no es escena. Tenemos reality y vamos a ver qué pasa, no sé. Eder, ¿sí? Tú tienes un apodo, ¿no? De pequeño me llamaban Eder Rocker, como Eder el travieso. Y bueno, pues tendré que utilizar mis habilidades sociales para hacer adelante en el programa. Oye, María, una pregunta para ti, porque yo no sé si el poder del lobo te va muy bien. Sí, es que yo desde pequeña soy mi mandona, entonces a mí me gusta que las cosas se hagan a mi manera. Y si no se hacen así, puede que haya problemas, pero bueno, iremos viendo, a ver. Nasai, tú estuviste 15 años, ¿no?, con tu madre, un poco aislado. No, a ver, o sea, yo he vivido en el monte hasta los 15, pero bueno, desde entonces han pasado 20 años. O sea, creo que soy bastante social, me llevo muy bien con la gente y luego pues también eso, si tengo que poner a rajatabla algo, yo creo que también lo hago sin problema. Por último, Aizpea, tú también eres muy cañera, muy de exigir, ¿no?, el 100%, sí, ¿no? Eres así, de ese soy tipo, soy muy competitiva, ¿no? Me considero líder dentro de... porque me gusta ganar, no pierdo ni al parchís, así que aquí vamos a por todas. A disfrutar de la aventura, yo creo. Que comience la caza. ...24 participantes están a punto de comentar una aventura... ...que les va a llevar a lo largo y ancho de Euskal Herria... ...una competición feroz... ...y 24.000 euros van a poner a prueba... ...tanto su fortaleza como su resistencia... ...al final, solo puede quedar un único superviviente... ...el ganador o la ganadora de la caza... ...los 24 participantes han sido divididos en dos equipos... ...el equipo de las fieras y el equipo de los salvajes... ...en cada programa se van a enfrentar en una prueba por equipos... ...como la que tengo justo aquí detrás... ...bueno, aquí detrás... ...ahí arriba... ...pero antes de nada es el momento de conocer a nuestros participantes... ...por favor que entren el equipo de las fieras y el equipo de los salvajes... Ongietorri, a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas. Os veo muy, muy sonrientes y con ganas de empezar, ¿no? Sí. Equipo de las fieras, ¿cuál es el sentimiento de grupo? Yo creo que lo que, poco que he compartido con mis compañeros es actitud. Creo que va a destacar mucho la actitud y me vale mucho más que la fuerza y la mentalidad. Hay que tener garra. ¿Os gusta la mezcla que hacéis? Sí. Tenemos un poco de todo y yo creo que nos complementamos entre unos a otros por lo que hemos ido hablando más o menos y vamos a dar mucha guerra. Asier, tú en el casting dijiste que eras dinamita. Viendo vuestros rivales, ¿tú crees que vas a poder dinamitarlos o no? Bueno, no tengo miedo. Respeto sí, pero miedo no tengo. Soy un tío activo y siempre me dicen que soy dinamita, pues bueno, habrá que dejar el pabellón alto. Ainhoa, la más joven del grupo, ¿no? Sí. ¿Eso qué sentimientos te provoca? Pues no sé, o sea, también puedo aprender mucho de mis compañeros, me pueden enseñar mucho y eso, y he venido aquí para aprender. Hay algo dentro de ti que casi te impide perder. Sí, hay algo a mí que no me deja, aunque sea una chorrada, no me deja perder. Voy ahora con el equipo de los salvajes, os hago la misma pregunta primera, ¿cuáles son vuestras primeras sensaciones al ver vuestro equipo? Muy buenas, ¿no? Estamos muy contentos todos. Completo. ¿Creéis que tenéis de todo? Sí. Porque vais a necesitar de todo, ¿sí? Un equipo increíble. ¿Sí? Nos hemos puesto al día y parece que sí. Sí. ¿Y el contemplar al equipo de las fieras os ha tranquilizado? ¿Os ha puesto un poquito nerviosos o nerviosas? ¿Cómo ha sido la reacción? Ni miedo ni respeto. Poco de respeto, o sea. Estíbaliz, una pregunta, porque tú eres abogada, ¿no? Bueno, casi. Un poco más. ¿Un poquito más? Sí. ¿Jueza? Casi. Bueno, espera. Oposito a justicia. A ti solo te la juegan una vez. Quizás hay un problema aquí en la caza, que con que te la jueguen una vez ya es suficiente. Igual no hay segunda oportunidad. Yo soy leal, la lealtad la pago con lealtad. Entonces, mientras no me fallen, todo va a ir muy bien. María, tú has dicho que casi uno de tus sueños maravillosos es que te dejasen abandonada en mitad del bosque. Yo no sé si en este programa que te dejen abandonada, no sé si es una buena táctica. Yo lo voy a intentar disfrutar. Sí. Es mi sueño y por eso he venido. Eso es lo que me llamó para apuntarme.
sufrir un poco. Fieras, salvajes, después de un laborioso casting, sois los 24 elegidos. A partir de ahora, en las próximas semanas, os enfrentaréis en pruebas de equipo que decidirán vuestra permanencia o no en el concurso. El equipo que gane la prueba de equipo se podrá volver a su guarida tranquilamente. Los componentes del equipo perdedor deberán enfrentarse hoy mismo a las nominaciones a la cara. Tendrá que elegir dos componentes de ese equipo que disputarán un duelo a muerte. El que pierda ese duelo se tendrá que ir a casa y le quedará el, bueno, digamos, honor, entre comillas, de haber sido el primer eliminado de la caza. Y el juego, pues, está a punto de empezar. Nos encontramos en las canteras de Andravide, un sitio que es patrimonio histórico de Vizcaya. Aquí, hace 2.000 años, en la época de los romanos, se empezó a extraer el internacionalmente famoso mármol rojo ereño. Y este maravilloso lugar va a ser el escenario de la primera prueba, puzzle en las alturas. Vuestro objetivo es ir moviendo piezas hasta completar el puzzle correcto y solo vais a poder trasladar las piezas de una en una. Vais a tener, evidentemente, el mismo tiempo y lo vais a hacer simultáneamente. Vais a tener que tomar también una serie de decisiones básicas. La primera, elegir un colgado o una colgada. Va a ser la encargada de mover las piezas hasta conseguir el puzzle correcto. Segunda decisión, vais a tener que elegir dos cerebros. Los cerebros son los únicos que tienen delante el puzzle resuelto. Uno de los cerebros va a estar en contacto con el colgado o la colgada y va a ser el que le va a poder dirigir. Y os preguntaréis, ¿qué va a hacer el resto del equipo? Tirar de esa cuerda, que es lo que hará que el colgado o la colgada sube y baje. Para la realización de esta prueba vais a tener 40 minutos. En el caso de que alguno de los dos equipos complete el puzzle antes de los 40 minutos, se para la prueba y se le declara ganador. Tenéis un minuto para decidir quiénes van a ser todos esos personajes. ¿Ya? ¡Ya! Vale, vamos a ponernos en círculo. Vale, vale, como habíamos dicho, la prueba es de puzzle, entonces hay que levantar a uno, vamos a ver quién menos pesa. ¿Alguna chica que pese poco? Vamos a ver, hemos dicho que mentes pensantes tenemos a Miren y a Maya, ¿ok? Pero tienen que ser personas que también sean como muy precisas al hablar. Yo lo que pondría el capotaz es, si estamos tirando un socatira, el que está al último porque ve todos los delante. Eso es. Entonces puede decir, a ver, más suave, no tienes tan fuerte. Pues también es verdad. Vale, el que va adelante no sabe quién está tirando. Es cierto. ¿Quién de los dos se va a comunicar? Yo pondría a él, que es el que va a tirar. Sí, yo elegiría a él de capotaz. El último, porque tiene el que tiene punta más. Y va a tirar vale, mucho más. Vale, y seguimos detrás. En punta quiere decir que vamos con más fuerza, lo cual sigo yo si queréis detrás sí. Y seguimos así voy sucesivamente. Tenemos. ¿Os parece dividir eso en filas y columnas? Ah. Yo haría 1, 2, 3 hasta el 8. O sea, es decir, a mí vosotras hablarme. 1, 8 a 1, 5, 2. 4 vale, a 2 vale, hundir el barco. Vale. Ahí están los concursantes preparándose para la prueba. Están súper motivados. Eso sí, no tienen ni idea de que ahí dentro hay lobos y lobas. Bueno, salvo los lobos y las lobas que ya conocemos. El puzzle esconde una pista, pero no sé yo si la van a pillar. De todas formas, en el programa de hoy les vamos a soltar la bomba y a ver lo que pasa. Bueno, parece que ya está todo preparado. Comienza Puzzle en las Alturas. Amaya, Miren, el equipo de las fieras os ha elegido como cerebros. Contadme un poco la estrategia, las otras elecciones, ¿cómo ha sido? Simón le hemos visto desde el principio bastante ágil y a Eder, bueno, yo creo que tiene aptitudes más que suficientes para estar ahí primero y bueno, se ve. Fenomenal, pues nada, oye, muchísima suerte al equipo de las fieras y vamos con el equipo de los salvajes. Equipo salvaje, Sua, Juan, contadme, la elección de la colgada. Bueno, porque es la que tiene menos peso y porque encima es gimnasta, súper ágil, así que va a llegar bien a los extremos. Creemos que va a ir muy bien. ¿Y el capataz? Bueno, Boico, porque se comunica muy bien. Encima tiene potencia para estar el primero dirigiendo cuerda, así que... Genial, pues oye, muchísima suerte es también al equipo de los salvajes. Qué ricasco. ¡Fieras, salvajes, estáis preparados! ¡Sí! ¡Vamos, equipo! Pues el juego comienza en 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Va! ¡Para! 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 ¡
Vale, aguantar, aguantar. Ha soltado un mosquetón. Tiene que soltar otro y luego bajamos un poquito y quita otro. La de la izquierda, 1-8. Vale, vamos a tirar hasta el fondo ahora, ¿eh? Cuando yo os diga. Espera, ¿eh? Espera, la tiene que soltar. Está soltando. No es 1-1, ¿eh? ¿Qué es? ¿Es este? Hasta la verde. La verde tienes que quitar, la verde que está a tu derecha. Lado derecho, derecho, esa que tienes ahí, la esa. Vale. La verde de la derecha, ¿vale? Esa. No, vas mal. 1-2. Esa es 2-1. Lectura del todo. Recuerda que tienes puesto el mosquetón que va derecho arriba, ¿vale? Entonces, de la mano, de tu brazo, ahí va. Pero no puede coger. ¡Suelta, suelta! ¡Que va con dos, que va con dos! ¡Más rápido, va! ¡Va con dos piernas! ¡Que va con dos piernas! Que la coloque. A ver, Amaya, miren, os recuerdo, solo puede jugar con una, una de los trozos de puzzle cada vez. Ya le hemos dicho. Vale. La siguiente penalización. Vale. ¿Okay? Vale. Está colocada perfecto. Y ahora, según avísame con la mano cuando tengas el engancha abajo, vale, bajar un poco. Ría. Vale, aguantad. Vale, dale, arriba. Arriba. Vale, seguid. Kelly. Vale, va. Venga, va, tranquila, suéltate la verde, enganchate y después de enganchar esa verde vas a soltar la de tu lado izquierdo. Bajar un poco. Va, suelta. Un poco más. Ahí ya. Quieto. Y ahora te voy a pedir que subas todo para arriba, ¿vale? Vale, súbele entera, súbele. Para. Quieto. Vale, un poquito. Y quietos ahí. Vale, quietos. Y ahora tiene que coger esto. Vale, la de medio, vamos, súper bien, tranquila. Venga, va, esa que tienes ahí. Vale, que la ponga y te voy a subir un poco. Para abajo. Dale. Y cuando la ponga, sube y... Espera, es que justo está... Subirle un poco para arriba. Subirle un poco. Te van a subir. ¡Sube! ¡Va! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! A la 7. Ya, pero chicas, me tenéis que decir cuándo. Ya lo tienes. Ahora, según esté lista, que te vamos a bajar, ¿vale? Otra vez abajo. Vale, y la tienen que bajar hasta... A la de la marrón. Vamos, rápido. Suelta. Vale, chicos, en cuanto diga... ¡Bum! Vale, bajo. Va. Esta está colocada ya. La que está cogiendo tiene que... Ahí sí, ahí, perfecto, chicos. Vale, escúchame, cuando la quites y vayas a subir arriba, quiero verla. Ahí sí, ahí, perfecto, chicos, vais muy bien. ¡Arriba! ¡No, bajo! Vale, os digo, bajad, rápido, hasta donde estaba, a donde estaba. Vale, ahí. Vale, aguantad. Mira cómo se retuerce. Ya, puta. Venga, jabata, vamos, va. Sube rápido. En cuanto vas a tirar, te vas a ir a por la de tu izquierda. Y la vamos a quitar. Yo creo que tiene que poner. Tienes que poner. Vale, ahora. Hasta aquí seguimos. Vale, un poquito. Muy bien, chavales. Lo estáis haciendo muy bien. Vais bien. Hasta aquí, te vas. Venga, va. Aguantamos. Esa de ahí. Izquierda, arriba, todo izquierda. Aguantamos. Vale, aguantar, ¿eh? Vamos a coger la 2. Luego vamos a bajar, ¿vale? Vale. Va, más rápido. Esa, 2-1. Esa, la que tienes. Salvajes, fieras, el tiempo vuela. Llevamos 10 minutos. En nada ya seguimos. En nada, para arriba. Vale, ahí. Aguantar. Vale, sigue la pieza de ahí, ¿vale? Pero que va con dos banderines todo el rato, oye, ¿qué? ¡Que va con dos banderines! ¡Una cosa! ¡Que va con dos banderines! ¡Que no nos dejan coger dos banderines un y luego minuto estamos quietos! Rato, tío. Habéis vuelto a coger dos piezas a la vez. Tenéis una penalización de un minuto que tenéis que estar quietos. Yo os digo cuándo podéis volver a trabajar. ¡Pero si acaba de decir vosotras! ¡Un minuto quietos! ¡Bájame! ¡Que nos han penalizado un minuto porque has cogido dos! Vale, aquí lo está viendo súper bien, equipo. Vamos muy bien, venga, va.
Es que está quitando los entradas. Vale, Isabela, te vas a quitar tu mosquetón. Ha quitado una y él va a poner la otra. Adelante, tirar. Vamos. Venga, el de la derecha, 3-1. A ver, información útil. Las piezas solo valen si están enganchadas en las cuatro esquinas del cuadrado. Sube todo. Arriba. Solo valen estas. Sube todo. Venga, vamos a espera. Ahora vas a quitar la que tienes en tus pies, ¿vale? Justo abajo. Vale, para abajo. Ah, no. Ahora cogemos esa. Coge el tuyo, izquierda. Esa. Arriba. Esa de abajo la tiene que mover a la izquierda. Es esta, ¿vale? Bien, perfecto. Vale, escúchame. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, hostia! Me hacéis caso cuando hable yo, ¿vale? Cuando hablen ellas, no. Cuando hable yo. ¡Espera, avísame cuando esté! Preparaos. ¡Vamos! Vale, para arriba. Venga, para arriba. Al hueco, ahí está, vale. Al hueco. Vale. Ya, sube. ¿Qué? Dos piezas. Y esa es esta. Y luego habrá que subir. Venga, va. Tiene que soltar dos mosquetones, ¿vale? Y vamos a bajar. Dos mosquetones y bajamos hasta abajo, ¿vale? Bajáis a tope, pero... No a tope, solo dos casillas. Ahora soltamos abajo, ¿no? La verde. Sí. Ahí está. Normal, ya es que más igual aquí. Poco marrón vas a quitar, ¿vale? La que tienes en tu pie izquierdo. Esa, Osondo. Para, ahí. A ver qué quiere hacer primero, si eso es que haga lo de los mosquetones, que no nos penalice, ¿eh? Él tiene aquí arriba. ¡Sube arriba! ¡Arriba! Vale. Ahí. Súper bien, equipo. Ahora vas a colocar la esquina verde abajo derecha, ¿vale? Entonces tiene que ir a por todas las... Vale, bajamos un poquito, bajamos. Las luces están todas perfectas, ¿vale? Y nos queda cambiar creo que tres piezas. Vale, la que has quitado vas a llevar a 1-4. Te voy a pedir, un poco más arriba, dos casillas, tres casillas más arriba. Venga, ya subimos estás. A tope, sube, ¿vale? Sube. Para. Quieto. Bájalo un poco. Para. Que estén todos los mosquetones bien sujetos en todas las casillas, ¿eh? Si ves alguno suelto, lo atas. Le queda el último mosquetón. No, porque es normal, es que no se pueden tener dos en la mano. Es lo que están haciendo ellos, pero vamos a hacerlo bien. Vale, bajo. Os aviso. Venga, seguid. Va. Izquierda del todo. Espera, ¿vale? Baja. ¡Para! Sube. ¡Para! Se la ha soltado, pero es que, perdón. No pasa nada. Simón, concentra. Ahora, baja. Ya. Esa, a la derecha, esa, cógela. Va, tú puedes, vale, ahora, va. Un poquito,
poquito para abajo, un poquito para abajo. Vale. Según muy bien, equipo, muy bien, muy bien. Vale, en cuanto ande para arriba, ¿eh? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Izquierda, para arriba, para arriba, para arriba. Izquierda, Kelly. Vale, seguimos, 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 seguimos. Vale, vale, para. Esa. La tienes que cambiar con la de abajo, espera. Esa y la de abajo están intercambiadas. Información al equipo rojo, le quedan solo dos piezas para acabar el puzzle. Venga, dale, dale. Chicos, nos quedan dos piezas. Venga, dale, dale. Bajo, 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 bajo. Bajar, bajar. Vale, ya, ya. Ahí, espera. Es... Para. Venga, va, que es tuyo, va, va, va. Abajo, no se le suelta. La de abajo, la, ya, la de abajo, la de derecha. Lo he intentado y no la he quitado. La de abajo. Venga, va, 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 más rápido, venga, va. Vale, un poco más. Engancha tus pies en las cuerdas. Vale, un poco más abajo. Soltad. Dale cuerda. Ahí, vale, engánchate ahí. Tú. Vale, y ahora tú trepa, que no te tire la cuerda, que si no va a ser complicado. Ahí, 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 ahí. Soltad un poquito. Vamos, un poco, vamos, para. Vale, aguantad. Venga, que puedes. Que vas muy bien. Tranquila, tranquila, espera, vas muy bien. Venga, soltad un poco. Tira un poco. ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! Vale, para arriba, un poco para arriba. ¡Ay, ay, ay! Vale, está luchando con una pieza, ¿vale? Calma, entonces estamos ahí un poco ajustando. A ver, información para los salvajes. Hay una pieza que está más colocada, ¿sabes? Sabemos. Vale, vale. Vamos ahora a cambiar esas dos y esa bajamos ahora a cambiarla. Muy bien. ¡Así más! ¡Simón, lo tenemos casi! Venga, venga, hostia, venga, venga. Las fieras están a punto de completarlo, les queda una. ¡Vamos! 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 Vale, espera, la esquina que tienes arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, ¿vale? Vale, equipo, queda, abajo, abajo. Queda un minuto. Un minuto para terminar la prueba. Ese bosquetón, arriba a la izquierda. Perfecto, equipo, ahí vamos. Esquina verde, arriba a la izquierda. ¿Lo tienes, Simón? Sube, toma, sube, sube. A la derecha. Le queda ese enganche, un enganche. Asegurar que todos los enganches están bien puestos. Venga, va, 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 que puedes. Venga, espera, quedas muy bien, Titana, venga. Vale, ahora hay que bajar abajo y toda la izquierda, ¿vale? Que tenemos la pieza mal puesta. ¡Ha ganado el equipo de la fiera! ¡Sujetarle, sujetarle, sujetarle! Poco a poco. Vamos, vamos, vamos. Y yo estaba viendo que llevaban unos cuantos de dos en dos. Entonces estáis tranquila porque no hemos ganado, porque no hemos hecho perrería, porque si no hubiéramos ganado. Porque hemos acabado. Ha sido súper bien. O sea, yo te estaba viendo como a la izquierda, que a las más complicadas, que ibas ahí, caña, caña, caña. O sea, lo has hecho aquí muy no bien. Aquí no va a ser bueno, no, aquí no viene a competir, ahí vamos a venir a matar, porque aquí todo el mundo hace lo que quiere, entonces ya está. Bueno, pues el primer juego de equipos ha sido ganado por el equipo de las fieras. Enhorabuena a todos, ha estado muy bien. Y también hay que decir que ha estado para ser el primer enfrentamiento, ha estado muy bien. Al final vosotros habéis colocado las 24 piezas, os habéis quedado a nada, a una, allí porque estaba mal colocada. O sea que realmente también os merecéis un aplauso. Al acabar, ha pasado una cosa que normalmente no suele pasar casi nunca o nunca, que es que el equipo que ha perdido se ha quejado. Tenéis que elegir un representante que exponga las quejas que tenéis. A ver si os quita esa cara de cabra. Sua. Bueno, yo que lo he visto bien claro, porque yo además estaba jugando de cerebro, o sea que lo estaba viendo claro. Yo he visto que estaban jugando con dos banderines a la vez cuando no se podía, porque lo habéis dejado bien claro. Entonces, la única penalización que habéis puesto es
un minuto de parón, que ni siquiera yo me he enterado de que le habéis hecho parar, porque yo no he visto a nadie parado. O sea, no me digáis que no. Bueno, pues porque no, el que estaba arriba no estaba parado, estaba soltando mosquetones, no estaba parado. He dicho yo que parara y ha parado. Por la diferencia por la que hemos ganado, nuestro equipo lo ha hecho de puta madre. ¿Habéis expuesto vuestra queja? Perfecto. ¿Podemos tirar para adelante? Sí. Perfecto. Simón, ¿qué tal por ahí arriba? En arriba la verdad que se siente muy solitario, porque es una prueba en la que no ves lo que está pasando, es decir, te tienes que guiar mucho de los compañeros, entonces es una prueba, pues como te digo, muy solitaria. Yo, como decía mi compañera, tenía la sensación de ir perdiendo todo el rato, que yo que estaba arriba también quiero decir que Aispea lo ha hecho increíble. O sea, estar arriba no era fácil y ella me ha dado guerra en todo momento. O sea, ha sido una jabata. ¡La máquina! Muy bien. Vale, el resultado ha sido muy justito, pero las consecuencias no son tan justitas. Vosotros, como ganadores, el equipo de las fieras, vais a tener una existencia en las próximas horas muy tranquila, pero vosotros tenéis que tomar la decisión de nominar a la cara a dos de vuestras compañeras o compañeros, que posteriormente harán un duelo a muerte, y la que pierda o el que pierda, pues será la primera baja en esta caza. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues si os parece, podéis encaminaros hacia vuestras guaridas, coged los macutos que los tenéis por ahí, y luego yo en unas horitas os iré a hacer una visitita para que me enseñéis dónde estáis y todo eso. ¿Vale? No pasa nada porque hayamos perdido. Pasa porque tienes que echar a alguien a casa, tienes que nominar y alguien se va. Pero bueno, ya rearemos y ya tiraremos para adelante, no hay problema, ya ganaremos. Mañana espero ganar. Eso es, bueno, si estoy claro. Eso es. Fieras, salvajes y lobos se encaminan hacia sus respectivas guaridas. En mitad del bosque, perdidos en la Euskadi salvaje, encontrarán lo justo y necesario para poder sobrevivir. Bastante barro. Va bien de barro. Sí, agua. Tú vaya a currar, ¿no? El campamento. Hostia, qué guapo está, ¿eh? Agua. Esto bueno, es barro, ¿eh? Está guay, bien. Es que esto... Sí, pero sí, es barro. Como llueva, vamos para abajo, ¿eh? Hostia, tú te has pegado, ¿eh? Que pues igual mejor dormir encima de la cama. Sí, sí, sí. Fermín, chaval. Pero ¿y por qué hay tan pocas amarras? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, a ver, venga, suertes. O si no, de dos en dos. Yo duermo en el suelo. ¿Qué hostias? Tú así duerme ahí arriba. ¿Qué cojones? Con dos cojones. Ahí arriba. Tranquilo. Esta cuerda no aguanta. Pues mis compañeros parecen eso. Pues con algunos tengo más afinidad que con otros. Más afinidad con Lander, creo que es, ¿no? ¿O cómo se llama? Lander. Lander no es. No sé cómo se llama. El... Eder. ¿Y el otro cómo se llama? Garulo. Kaich o cómo es. El aldeano, tío. Joder, tío. A ver, dime los nombres. Iskander. Chicos, aquí para colgar los petates, aquí. Pero esto va a aguantar. ¿Y esto cómo lo hago así? Es como un esto del Berska. Sí. ¿Qué hay para todo? El tronco, seguramente. Tú, el tronco este, mira. No va a durar mucho a ello. Ya. Y aguantará ese palo. ¡Ay, no! Ya no lo cojo. ¡Hostias! Está chulísimo. Qué barbaridad. La hostia. Bueno, tres hamacas aquí, ¿cuántas hay abajo? Hamacas, bacarri, hilo. Ya era, la hamaca. La posta. No. Seis hamacas. ¿Hamacas? Venga, tres a tomar por culo, se tienen que ir ya. No, no sé cuánto estamos. Estamos a 12. Son malas cuentis. No hay para todos hamaca, ¿no? Hay solo para la mitad. Yo no dormiría en hamaca, pues te vas a reventar la espalda y mucha humedad por abajo, un frío. Vale, quedan cinco. Pero yo prefiero dormir en el suelo. Yo voy a dormir en el suelo. Yo en la mesa. Si mañana queréis tener espalda en el suelo, chavales. Hemos venido pues a pasar todo tipo de penurias. Sí, hay que mojarse un poco, se moja y ya está. Hoy hay gente que quiere dormir en la mesa, que quiere dormir en el suelo y que quiere dormir en hamacas. Mesa 6-4. Y hamacas 6 justos, ¿no? Pues ya está. Listo. Tenemos que pensar que si llueve, hostia, ¿dónde nos metemos, eh? O sea, aquí no te puedes mover. Yo lo que busco es la cantimplora, lo que pasa es que como me han dado vuelta... Una cosa, aquí por ahora bien, con el tiempo que hace, pero aquí si llueve, habrá que darle una vuelta a esto, ¿eh? Me cae todo encima. Hijo, ¿dónde lo he dejado? Y el barro no está por nada.
Vale. No ha llovido y mira cómo está. Esto sí está seco y está así. Cuando llueve no me lo quiero imaginar. Si parecido. Llueve, estés donde estés, te vas a joder. O sea, es parte de la vida. Debajo la mesa. En el equipo salvaje, perdedor de la prueba de equipo, se le complica la permanencia en el programa a uno de sus miembros. En breve, deberán nominar a la cara. Pero antes de nada, tengo que darles una noticia que va a cambiar las reglas del juego para siempre. Voy a acercarme a sus guaridas para anunciarles que, aunque no se lo crea, están viviendo con lobos y lobas. Hola, equipo salvaje. ¿Cómo estáis? Bueno, veo ya, me gustan más estas sonrisas, ¿eh? Ahora estamos ya más tranquilos. Yo venía a recordaros, bueno, aparte de ver si estáis bien todos y eso, venía a recordaros que la derrota que habéis tenido en el juego por equipos, pues os obliga en breve a tener que nominar a la cara. Es que es difícil, eso es difícil, es difícil. Muy difícil. Todavía sin haber convivido y claro, todavía mucho, conocemos. No sabemos a quién. No tenemos motivos para nominar sí. a nadie. Esto es. Vale, muy bien, pues nada, era solo eso, que me alegro de veros sonreír y que, bueno, nos seguiremos viendo, más pruebas, en fin, lo que es este gran reality de aventuras, ¿vale? Venga, que lo paséis bien. Espera. Ah, claro, no, es que se me va a perdonar, es que con la emoción se me ha olvidado una cosa. Aparte del equipo de fieras y el equipo de salvajes, en la caza hay un tercer equipo. No, joda. ¿Sí? Los lobos. ¿Cómo así? ¿Los lobos? ¿Qué? ¿Y van a venir más? ¿Salvajes? Somos? No, salvajes. ¡Lobos salvajes, no! ¡Salvajes nosotros! Pero es que hay 12 más. Son lobos y su objetivo en este juego es ir eliminando uno a uno al resto de sus compañeros. Pues que se preparen. ¿Qué eso que dices? Yo no os voy a mentir nunca. No, mira. Menudo cisco esto. Esto es un lado, tío. ¿Pero por qué no han participado hoy? ¿Por qué no han participado hoy? Han participado hoy, sí. Que somos parte hoy. De nosotros. Vamos a ser nosotros algunos lobos. Los lobos están dentro de cada equipo. O sea, que acá hay algún lobo por aquí que... Que lo sabe. Que lo sabe. Qué cabrones. Sabe aquí. Ya, es sabe hostia, ya si es lobo o no. Eso, ¿cuándo vais a decir? Hay un equipo de lobos cuyo objetivo es ir eliminándoos uno tras otro. Y vuestro objetivo tiene que ser descubrir a los lobos o las lobas y, a través de nominaciones, intentar eliminarlos. No me digáis que no es divertido. Súper. Bueno, os dejo para pues que lo pues más pensé. Incertidumbre era entre nosotros, la bueno, hostia. Bueno, ya no más nos puedo contar. Ya no, ahora es el ahora puto lobo. Ahora sospechamos entre nosotros, tenemos que sospechar, ¿eh? De nosotros hay aquí un lobo. Pues que le joda al rojo. Yo lo llamo el zorro, pero bueno, que igual es... Más de uno habrá, más de uno igual. Ha dicho que lobos, en plural, pero claro, no sé si se refería a lobos del otro equipo, uno y de este uno, o dos, por ejemplo, de este. Cabrones, pues lo disimuláis muy bien, ¿eh? O sea, esto no... Yo no lo había pensado en ningún momento. ¡O tú! Es que... No me echéis, que no sabía. Te hemos pillado. ¡Puto Iñaki! A ver, cada uno. Es imposible estar 24 horas... Imposible estar 24 horas fingiendo y hablando. Yo lo veo, no sé, es muy difícil. Pero para mí todo esto no me creo nada, la verdad, del lobo. No me creo nada. Hay un tercer equipo en esta caza, que son los lobos. Va a venir más gente. Infiltrados. ¿En serio? Traidores. Yo confiaba en vosotros. No, aquí hay infiltrados. Pero solo entre nosotros, entre todos los equipos. A ver, aquí hay gente que se está haciendo la tonta y que es lobo. ¿El lobo sabe que es lobo? ¿Quién es el lobo? ¿Los lobos se conocen entre ellos? Puede haber lobo sin que sepa que es un lobo, ¿eh? Es que claro. ¿Lo saben ya? ¿Saben quiénes son entre ellos? A ver, si hemos estado todos juntos, tío, es imposible. Igual nos están vacilando, ¿no? No confío en nadie. Aquí cuatro. Y ahí hay cuatro. ¿Ha dicho cuatro? Que no ha dicho nada, pero saca, somos 24 personas. Si son tres equipos, saca tus cuentas. O sea, somos dos equipos, tienen que sacar tres. Entonces estamos cuatro aquí y cuatro allí. La cabeza nos ha explotado con esa bomba que habéis soltado. Las sospechas, de momento, ahora mismo, las tengo en absolutamente todos. Me parece una fantasía, pero es que yo no me creo que en mi equipo ahora mismo haya gente asignada como loba, o lobo, o lobe.
estamos creando una confianza de la leche y eso está haciendo que trabajemos muy bien en equipo. Entonces, si ahora empezamos a pensar en que si hay lobos, en que si no hay lobos, es que igual nos estamos todo el rato mirando de reojo el uno al otro. Y va, vamos, vamos a trabajar. Pero es que no os centréis tanto en el lobo. O sea, centraros en las pruebas. En las pruebas de mañana ya veremos a ver qué pasa. A ver, la cosa se ha puesto muy interesante. O sea, es como que le ha dado un giro ahí de puta madre. Eso es. Le ha dado chispa. Ahí estaba él. ¿Sabes? A seguir ganando y ya está. Y vamos a por los lobos del otro equipo y luego ya se verá. Ya. Buah, tío, ahora todo el mundo va a estar especulando con lo de los lobos, tío. Es que es eso, lo que querían. Es que a mí ahora mismo me cuesta pensar en quién puede ser o quién no, porque como veo a todos como tan... Yo ahora mismo no, igual dentro de dos días me puedo mojar. Ahora mismo... Yo es que según viendo lo que hemos visto y cómo está todo el día... Yo me mojo, va, yo creo que tú puedes llegar a ser lobo, sí. Yo sí, pero... Yo soy ancla, ya te digo. Yo primero prefiero saber antes de decir algo. Pero que seas lobo no quiere ser malo, o sea, no quiere decir que sea malo, ¿sabes? Al final eres de un equipo y ya está. Depende de lo que haga el lobo. Desvelada la existencia de los lobos, fieras y salvajes han pasado la primera noche en sus guaridas. Tiempo suficiente para que los salvajes hayan dado mil vueltas a la cabeza, hayan pensado y, por supuesto, hayan sospechado de todos sus compañeros. Nominar de forma inteligente es la única manera que van a tener para deshacerse de los lobos. Y ojo, que dentro de muy poco los lobos van a tener algo muy importante que decir. Es el momento de saber si los salvajes han sido capaces de detectar en sus filas algún lobo. Demos la bienvenida al equipo ganador de la prueba de equipos, el equipo de las fieras. Oye, muy bien, ¿eh? Ay. Hola, Juanma. Aupa. Y el equipo salvaje. El equipo salvaje, sus componentes están cogiendo ese tocón, uno cada uno, que va a ser el que va a decidir el orden en el que van a nominar a la cara. ¿Qué tal la primera noche, salvajes, en la guarida? Bien. Un poquito dura y con frío. ¿Sí? Yo frío nada. El problema es que está todo en cuesta. Mira, empezabas a dormir aquí y acababas allí. La vida en cuesta, Sua, va a ser esto. O sea... Fieras, ¿vosotros qué tal? Muy bien. ¿Sí? La verdad es que desde que descubrimos la existencia de los lobos ha sido todo un derroche de imaginación. ¿Habéis llegado a alguna conclusión? A unas cuantas. Oh, sí. A muchas. ¿Podéis compartir? Nuestra cabeza está dando muchas vueltas. O sea, creo que todos tenemos algo en claro y es que todos los lobos entre sí no se conocen. Es decir, o sea, estamos bastante seguros de que los lobos saben que son lobos, pero por independiente. Y de hecho estamos barajando la hipótesis de que todavía no estén asignados todos los roles de los lobos y no sabemos si los van a enviar a otro campamento o los van a dejar infiltrados. Pero bueno, de momento estamos viéndolas venir. Creo que es falso. Yo creo para mí. Sí. No sabemos ni cuál va a ser el papel de los lobos. Nos interesa que su lobo aguante lo más posible. Para que les joda a ellos en las pruebas y todo. Pero para mí es todo mentira. Yo sigo pensando que esto es un complot. A ver, nosotros también hemos pensado que podía ser mentira, ¿eh? Oye, Hanna, una actriz profesional, candidata ideal para ser loba, ¿no? Creo que sí, pero es muy fácil, ¿no? Sí. Creo que es demasiado evidente, fácil, igual, fácil, ¿no? Como una lista blanca. No. Todo mi equipo pensaba primera vez que eres tú de este equipo, pero... Sí, es que hemos especulado demasiado. Dicho. La única forma que vais a tener de cargaros a los lobos es descubriéndoles y nominándoles. Y os adelanto que dentro de muy poquito los lobos se van a dejar escuchar. Llega el momento de que toméis, digamos, la palabra con las nominaciones a la cara y vosotros, fieras, yo os recomiendo que estéis al loro. O al lobo. Bueno, como habéis visto al llegar, habéis cogido cada uno de vosotros uno de los tocones, el que tenga el número uno. Sí, soy yo, el primero. Carmen, Dios. Carlos, atento. Tenéis que decir la persona nominada y por qué la nomináis. Hanna, te lo doy a ti. No sé por qué. Nada, no pasa nada. Somos equipo. Que no, tranquila, te nomino a ti. Yo creo, a ver cómo te lo digo, como eres actriz.
Y yo que también puedo ser lobo, yo qué sé. Estoy en mis películas y tal, y claro, como... Pero es muy primitivo, ¿no? Vamos con el que tenga el número dos. Yo. La suya es muy loba, ¿eh? No le ves con actitudes de... Yo lo tengo bastante claro desde que nos tocó perder ayer. Lo he estado meditando, así que voy a nominar a Esti y voy a dar mis motivos. Primero hubo un comentario que no me gustó, que no me representa nada, y bueno, creo que fue igual nervios o parte de... Pero cuando se hizo referencia a otro equipo se dijo que no tenía ni miedo ni respeto. Ni miedo ni respeto. Ni miedo ni respeto. No me representa, no me gustó. Entonces, bueno, como tengo que buscar motivos, pues no tengo ninguno y tengo que sacar de algún lado. Muy bien, la verdad. Después... Muy bien, respecto a lo del respeto, no estaba diciendo respeto de que no respete a nadie, sino que ese equipo dijo, ¿qué, os dan miedo los salvajes? Y dijeron los fieras, no, miedo no nos dan, nos dan respeto. Sí. Entonces yo dije, a mí ellos o a nosotros no nos dan ni miedo ni respeto, quiero decir, ni una ni otra, ni miedo supremo ni de respeto en ese sentido. Vayamos con el número 3. Pensando un poco en el equipo y todo lo que puede aportar el equipo, voy a nominar a Hanna, como he sentido que ha sido la que más se ha quejado de un poco del tema de estar ahí durmiendo en el campamento y todo. Bueno, esa ha sido mi sensación. Entonces, joder, si tenemos que aguantar aquí todos mucho tiempo y sufriendo en duras condiciones, pues esa es mi nominación. He dormido mal y prefiero hablar de verdad. He dormido mal, por eso... Y estoy abierta con mi equipo y con todos que estamos aquí. Vamos con el 4. La decisión no va a ser fácil, pero he intentado sacar el tema de los lobos, de cuáles pueden ser sus estrategias dinámicas repetidas veces, y mucha gente, no, el equipo hasta el final, y en realidad el lobo se beneficia de que el equipo esté fuerte y unido. No me han dejado hablar, entonces de las personas que tengo en mi cabeza voy a nominar a la más débil, Iñaki. Vale, yo lo respeto, o sea que ya está, pues una más, ya está. Lo siento, Hanna, pero te voy a nominar a ti al final. Yo creo que también la barrera del idioma pues hace igual también que no podamos comunicarnos como nos gustaría entre todos. Al final, pues eso, me fastidia también porque todos, o sea, Hanna incluida, tenemos muy buen ambiente y creo que tanto las nominaciones como lo del tema de los lobos nos va a perjudicar. Solo espero que el ambiente siga igual y que no se fraccione el equipo. Pues si Hanna no tiene nada que decir, eres tú misma la sexta. Sí, no quiero nominar a nadie. Y es mi opinión, no quiero. Es que tienes que dar un nombre, Hanna. No. Es que no es que quieras o no. Fieras. Mi nombre es Fieras. Yo prefiero estar con mi equipo completo y creo que es primera nominación y pensaba que podemos hacer pequeñita cosa para nuestro equipo también. Piénsalo, porque no, igual te punto, echan no. A ti. Te echan a ti y está, vale, me voy. Pero no, no. Inténtalo, venga, campeona, venga. No, no pasa nada. No, y punto, no. Fieras. De entrada te digo, repercusiones, estás perjudicando a tu equipo, vamos a ver qué decisión se toma, tenemos que parar la grabación, tiene que bajar el director para hablar contigo. Última nuestra chica. No me... Este. Vale. Nomino a este, perdón. Vale. Número 7. Yo voy a votar más por afinidad. Entonces, nominaré a este solo por eso, por afinidad. No puedo decir nada porque es verdad, hay personas con las que tienes más afinidad, gente con la que menos. Entonces, bueno, es lógico que al final, pues igual mi personalidad en ese sentido no le ha caído tan bien a él, entonces lo respeto muchísimo, así que no pasa nada. Número 8. 8. Es Estíbaliz, por la misma razón que ha dicho Sua. Le he visto muy cercana a Osma, que es el que más estaba preocupado por el tema del lobo, y entonces se pensa, bueno, pues igual es como una estrategia para que se confíe que ya no es, ¿no? Yo creo que el programa no va a poner a un lobo que sea una persona fuerte, que sea con carácter, que tenga una dote de liderazgo, porque no tiene sentido al final. Porque como yo bien he dicho a mi equipo, desde un primer momento yo soy una persona fuerte, independiente y todo lo que quieras, pero lo que tengo es mucho coco, mucha cabeza, soy bastante fría de mentalidad y no me dejo guiar ni por afinidad, ni por emociones, sino por el juego y por la estrategia. Entonces, es lo que puedo decir. 9. Venga. Sí que es verdad, como ha comentado Sua, que ayer hubo un comentario que ya se ha explicado ella, pero que se habrá malentendido, o la situación, los nervios, pero sí fue algo que a mí tampoco me representaba. Igual algún día les tengo miedo porque crea que me puedan ganar. Y entonces, bueno, nomino a Esti. Vale. Ya se ha explicado, o sea que ya no tengo que volver a... Sobradamente, sí. Entonces, Iñaki, ¿no? 10. 10, perfecto. Iñaki. Nomino a Esti
El comentario de ayer de respeto que me parece sobre todo, pues eso, que ya lo ha explicado ella, que igual lo entendimos así, bueno. Pero bueno, ese comentario por mí no va. Número 11. Soy yo. Eres tú, Esti. Vale. Venga. Cada vez que Osma ha intentado sacar el tema de los lobos sobre la mesa, muchos compañeros han querido rehuir del tema o han intentado ir de pacifistas, de no, no existen lobos, o es una mentira, no, mejor vamos contra los fieras y luego ya contra los lobos. Bueno, eso me da que pensar de que claramente quieren rehuir el tema porque son lobos, pero bueno, si me voy yo no va a irse un lobo, pero bueno, ellos sabrán. En un futuro nomino a Iñaki, cual es muy sociable, habla mucho, echas muchas bromas y bueno, igual porque nada es lo que parece. Al final igual una persona que es tan sociable luego igual es un lobo infiltrado. Rebato un poquito lo que ha dicho Esti. Ya me estás dando una razón por la cual nominarte, lo siento, que es las conspiraciones que habéis tenido tú y Osma. Osma ha estado súper encima, tenemos que hablar del tema. A ver, o sea, nos acaban de dar la noticia, relajaos un poco, vamos a ver cómo evoluciona esto del lobo, vamos a estar unidos, porque si ya la que nos dicen cuatro cosas, nos separamos uno con otro, pues a ver, por favor, un poco de templanza, vamos a hablarlo, pero tampoco a rayarnos con el tema. Y el recuento, pues Esti tiene 7 votos y Hanna tiene 3. Con lo cual, sois los dos primeros nominados y que en breve os vais a enfrentar a el duelo a muerte que decidirá quién se mantiene en el programa y quién se tiene que marchar. Y también tengo que daros otra mala noticia. Sabéis que las desgracias nunca vienen solas, ¿eh? Porque ahora... No, no os asustéis. Joder, no os asustéis. Es algo que os va a condicionar. Os va a condicionar un poquito vuestras vidas hasta... No voy a decir más. Vais a conocer el perolo, ¿vale? El perolo. Cuando lleguéis a vuestro campamento, a vuestra guarida, pues lo descubriréis. Podéis iros a vuestras guaridas, descansar y en breve nos volvemos a ver, ¿vale? Muy bien. Pues nada. ¡Está caliente! ¡Va! No estoy necesitado, ¿eh? Escúchame, eso son acelgas podridas, tripas y pescado. Pilla la cabeza. Caracoles. Es la prueba. Es que eso mata, yo creo, cariño. Es que eso mata. No, no voy a comer eso. Aquí hay un buen cacho de pescado. No es la cabeza, tú, que no es un buen cacho, es la cabeza. Pero este es un caracol de vivo. No, no hay que comer, ¿no? Hostia, si no. Ay, qué asco. Mi abuelo comía caracoles. No me jodas. ¿Y esto qué es? Claro, lo vamos a dejar en libertad. Encima putos caníbales. Cabezas de pescado, caracoles, cachos verdes, que no sé si lo acabáis de coger de por ahí. Como mi madre me vea comiendo eso, ¿me va a matar? Mira, está colgando... Lo han limpiado así, joder. Está buenísimo. O cabeza, o caracoles. Está muy bueno, la verdad. Se puede repetir, ¿no? Que está muy bueno. Buenísimo. El caracol, buenísimo. No, no me esperaba. Esperaba que, un animal, pero eso... Y para mí es... Estaba fatal con este comida. He ido un poquito lejos de mis compañeros porque, quiero, no puedo. No, 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 nunca más. Que no se puede comer. Que todo es comida. Ay, no me da miedo. ¿Cómo no se va a poder comer tú, Iñaki? Que no comáis. Mira el lobo como dice que no comamos. Pero ¿qué os pasa? ¿Tanta hambre tenéis? No jodas. Al segundo día... Como no comas y luego no rindas en la prueba, yo te nomino. Si me la suda, pues no como, no como. Ya está, ya está. No pasa nada. Ya está. Yo si tuviera que poner a alguien como lobo ahora mismo, sería Osma. Él sí que tiene una personalidad un tanto fría, sí, muy calculador. Para ser tan joven, sí, ¿verdad? Un poco distante. ¿Qué es lo bueno de que el Osman esté así, como se dice, como que vaya a su bola? Sí, pues que no va a hacer rupo y es uno de los fuertes. Y al final tenemos que
que basarnos en lo salvaje, ¿no? ¿Qué hacen los lobos? Es decir, son solitarios, son depredadores, o sea, están siempre como al acecho. Si te pones a analizar cómo es un lobo en estado salvaje, es él, tío. Como persona que no es lobo y espera estar en sintonía con gente que no es lobo, cuanto antes destapemos a nuestros lobos, más fácil va a ser trabajar como equipo y no como alguien que nos quiere sabotear desde dentro. Me parece muy bien que vayas por esa línea, al final los lobos están ahí, hay que darle caña. Ya no es tanto saber quién es el lobo, sino saber en quién puedo confiar para después unirme contra los lobos. Y yo sí que tengo ahora mismo un bastión, una persona que estoy convencido de que no es, y casi, casi dos y tres. Y luego está la chica, ¿cómo se llama? La que subió, es que se me olvidó el nombre. Espea. Espea. Esa chica también hoy estaba rara. Ahí ya la veo bastante, bastante lineal y creo que es una persona que podemos gestionar bien desde nuestro equipo. Sí, no, yo creo que es una chica que nos va a sorprender mucho, no la vamos a ver venir muy bien. Pero lo que pasa es que se le nota mucho en la cara, las emociones se notan mucho en la cara. Se puso a llorar ayer. Ayer estuvo mal y hoy estaba mal. Es lo que te decía, ayer. Igual estaba nerviosa porque se pensaba que le iban a nominar todo. Yo creo que no le iban a nominar. Yo creo que ya sabía que no le iban a nominar. Esta muchacha, como no se espabile un poco en el sentido, se va a dejar influenciar mucho de lo que diga Sua. Está claro quién corta el bacalao y es Sua. Nos beneficia muchísimo que una personalidad como Sua esté en ese equipo, porque va a desestabilizar todo. Sí, no, es como que zarandea mucho, claro, todo. Es una veleta. O sea, esa tía va a estar arriba y va a estar abajo. Sí. Y eso a nosotros nos beneficia mogollón. Y va a estar en contra y a favor de su sí, equipo. Sí, totalmente, totalmente. Y ahora está buenas, pero imagínate las malas. O sea, no la quieres tener de enemiga. ¿Pensabas que ibas a salir tú nominada? Bueno, en parte me imaginaba, pero no tanto porque la gente pensara que yo iba a ser lobo. O sea, más bien me imaginaba igual lo de las nominaciones, porque sí que es cierto que al final soy una persona muy directa y muy sincera y como muy transparente o así. Sí, también mi propia forma de hablar o así, pues igual a veces parece que igual alguien, yo qué sé, me cae mal o lo que sea, y todo lo contrario. Yo sí que me esperaba esas nominaciones de hoy. Sí, yo esperaba, por un lado, que saliese Eski por el comentario que hice ayer. No. Y por otro lado, también se esperaba que saliese... Pero lo curioso... Jana y María. Lo curioso de las nominaciones María, a Esti es que le han nominado a Bocajarro sin haber hablado antes. Hablado antes el motivo. Ha llegado el momento en el que Jana y Esti disputen el primer duelo de la caza. Para esta prueba van a necesitar fortaleza, estrategia y puntería si quieren salir airosas de ella y poder mantenerse en el programa. Solo una de ellas lo conseguirá. Comienza el duelo de la balanza. Hola. 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 ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Sí. Encantado de veros de nuevo. Igualmente. Hola. Opa. Bueno, antes de nada, antes de explicaros la prueba, Jana, ¿qué ha pasado con el perolo? ¿Que no te ha sentado bien o qué? No me gusta, es una mierda. No he comido nada. Es lo que tiene, son las consecuencias de perder. No he Iñaki, podido. Asómate que se te ve, hombre. No he podido. Iñaki, ¿qué ha pasado con el perolo? Y venga, es que era una mezcla, no sé si podemos decir, pero una mezcla que no... Pero muy nutritiva, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí. ¿De dónde sacamos la nutrición de ahí? No sé. ¿De la cabeza? No sé, no sé si puedo decir, pero eso es. Esas son prebendas para el que pierde. Pues eso, chicos, ¿eh? A ganar. Venga, bueno, pues a ver, Jana, Esti, os voy a explicar la prueba. Vale. ¿Vale? Uh-huh. Mira, fijaros, ahí tenéis una estructura de la que cuelgan cuatro cuerdas. En diferentes puntos de la cuerda hay unos sacos. Las dos cuerdas no son iguales. Hay una que tiene nudos para favorecer que pueda subir más fácilmente y la otra no, la otra es completamente lisa. ¿Qué ocurre? Que en la que tiene nudos, pues los sacos son más pequeñitos. ¿Qué tenéis que hacer? Vais a tener que cruzar por esta piscina de barro, llegar a donde las cuerdas y decidir qué cuerda queréis agarrar. Una vez que habéis recogido un saco de allí, os tenéis que volver otra vez a la piscina de barro. Y allí tiraros y arrastrándoos con el saco por delante y recogiendo barro hasta la llegada. Una vez que lleguéis aquí, tenéis que lanzar el saco por encima de esa estructura para que llegue a esta diana. ¿Cómo se resuelve el juego? Una vez que pasen los 20 minutos que vais a tener, cogeremos los sacos con el barro y los llevaremos a la balanza.
y, evidentemente, el que más pese será el que se lleve la prueba y permanecerá en el programa, y el que menos, pues, será eliminado. En unos minutos vamos a saber quién es la primera eliminada de la caza. Duelistas, por favor, a vuestro sitio. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Ánimo! Pues los 20 minutos del duelo de la balanza comienzan en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Venga, fuerte! ¡Venga, chicas, vamos! ¡Fuerte, campeona! Ha sido lista, que se ha ido por la derecha, todo lo que rinca por el borde, muy bien. ¡Venga, chicas, fuerte, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Coge uno! ¡Venga, venga! ¡Opa, Esti, venga! ¡Esti, coge uno! ¡Más para el agua, más para el agua! ¡Ay, ay, 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 ay! Coge uno y tira para aquí. Ana, primero prueba a tirarlo hacia arriba sin moverlo y lo coges otra vez. Así ves cuánto pesa. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, lo tuyo! ¡Va, sigue, sigue, va, va! En el agua. Este, abajo arriba, que se llena ahí bien. Mételo hasta abajo y luego súbelo para arriba. Ana, más adelante, tienes eso, se llena, súbelo hacia arriba. Se llena. Venga, va, que lo tenéis. Ana, ya está. Estarlo. ¡Wow! Suave, suave. Sal de ahí. ¡Ciérralo bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Ánimo, chicas! ¡Venga, veste va! ¡Vertical! Para que caiga. La clave es calcular un poquillo ahí. Sí, ¡para adelante y hemos roto! ¡Mano, cabrones! ¡Vamos, Ana, vamos! Hemos llegado a la mitad de la prueba, os quedan 10 minutos. ¡Esti, para! ¡Coge el de enfrente! ¡Escucha! Llénalo poco, que te da igual, con que metas uno ya vale. Esto es. ¡Vamos, Esti! ¡Venga, venga, Esti! ¡Venga, venga, Esti! ¡Tranquila! ¡Llena el saco, tranquila! ¡Chicas, la llama uno, Ana! ¡Venga, chicas! ¡Aseguras uno! Ah, pero tiene que terminar de hacer. En el círculo grande, de color. Venga, dale. ¡Venga, Esti! ¡Es el nudo, sube el nudo! ¡Con los dos pies! ¡Vamos, Ana, no te duermas! ¡Ana, tranquila! Se la han enredado las dos cuerdas, entonces no puedes subir tampoco. ¿Qué tienes el cuerpo? Pero acá que has salido un poquito. ¡Venga, por lo pases! ¡Coge! ¡Al final! ¡Al final! ¡Al final! ¡El agua! ¡Llénalo al final! ¡Eso es! ¡Eso es, Hanna! ¡Muy bien! ¡Hanna como antes! ¡Hanna, despacio! ¡Respira! ¡Respira! ¡Arriba, eh! ¡Tranquila! ¡Piénsalo bien! ¡Con calma! ¡Eso es! ¡Ariana! ¡Ponte y coge! Que sea Hanna, tranquila, ¿estás bien? Sí puedes. Esti, si en la otra no puedes, en esta menos. ¡Pisa la cuerda encima de tu pie! No está nada listo. Hanna, tranquila. Tú lo hiciste, tenéis que ir a coger lo tuyo. Céntrate en lo tuyo. ¡Esti! ¡Esti!
que no quiere, que no quiere, ya está. No quiere luchar, dice que no, que no, que no, y la, la cabeza te hace que no. ¡Último minuto! ¡Queda un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un segundo vuelve! ¡Venga! ¡Venga, venga, va! ¡Nos quedan a las dos, hostias! ¡Cabensos! ¡Venga! Vete por la esquina, este. Por la esquina. Venga también tú, poquito, venga. Con un poquito, venga, dale. Venga, tú tranquila. Último segundo. Para atrás, Hanna, para atrás, como has hecho antes de piernas. Venga, va. Así que estamos va, Esti, vamos. Venga, Esti, venga. Ahí, a segunda vamos, bien. Esti, campeona. 10, 9, venga. 8, 7, hostia, venga. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Esti! ¡Es campeona, hermano! Este duelo me da mucho, porque todo mi equipo pensaba que soy, hey, ¿sabes? Que chica pequeñita, no tengo fuerza, y ahora ellos saben que no soy pequeña, soy fuerte y soy de equipos salvajes. Bueno, Hanna, Esti, ahora llegaría el momento del pesaje, pero yo creo que nos lo podemos ahorrar, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre una Diana y otra, con la cual declaro oficialmente ganadora a Hanna. ¡Bravo! Bueno, pues ya sabes que la ganadora del duelo, la cosa más importante es que permaneces en juego, permaneces en la caza, permaneces en tu equipo de los salvajes, al que puedes ir a abrazar si quieres, ¿eh? Sí, claro. Y sigue en el juego. Bueno, Esti, cuéntame, ¿cómo lo has visto? ¿Has llegado al límite? Eso sí se ha visto claro, que has llegado al límite, tu límite físico y mental, ¿no? Sí, más al límite mental que físico, sí. Porque para mí esta pérdida ha sido ahora mismo, por lo pronto, una victoria clara. Sí. Al final, desde las nominaciones, mi equipo no ha estado de mi parte. Para mí esta derrota ha sido claramente una victoria, para mí. Bueno, llega un momento importante, es evidente que tienes que abandonar la caza, sí. Pero antes de irte hay dos cosas. La primera cosa, cada vez que hay un eliminado, le haremos la pregunta clave. ¿Dime? Esti, ¿eres una loba? No soy loba. Las conspiraciones eran falsas, yo solo quería ayudar a mi equipo. Yo quería echar a algún lobo y dar lo mejor de mí para el equipo que estuviera fuerte. Pero bueno, como la lealtad se paga con lealtad y la traición con traición, yo no soy lobo, así que os quedáis con los lobitos y a ver si podéis ganar. La única forma de que podáis acabar con los lobos y las lobas es a través de las nominaciones. Esta vez ha salido cruz. Los lobos, los que sean, siguen en juego y el equipo de salvajes pues ha perdido una contrincante fuerte y buena. Última cosa. Habréis visto que en vuestro petate, y la lleváis todos puestas, había un brazalete. Ese brazalete vale 1.000 euros. Sois 24, al final hay 24.000 euros en juego. Las personas que quedan eliminados tienen la potestad de elegir a una persona para donarle y darle el brazalete. El último superviviente ganará el dinero de los brazaletes que lleva. Esti, ha llegado el momento que elijas heredero o heredera para donarle tu pulsera, en este caso, de 1.000 euros. ¿Quién es? Yo le voy a donar mi pulsera a Osma. No porque me haya apoyado, porque realmente, bueno, en sí no creo que nadie me haya apoyado como tal, pero sí que es cierto que a él le veo un buen contrincante, ya que en todo momento junto a mí ha estado dándole a la cabeza y pensando en cómo eliminar al lobo. Le veo fuerte física y mentalmente y sinceramente me gustaría que ganara mi brazalete una persona que tiene esas dos cualidades. Genial. Pues Osma, por favor.
Y ahora, para hacer la ceremonia de la herencia, necesitamos un poco de privacidad, con lo cual, si sois tan amables, podéis volver a vuestras guaridas y yo me quedo con Osma y con este. ¿Y Osma cómo sabía todas estas cosas, tío? O sea, esto es un lobo, Osma es un lobo. Lo que acusado. Es que Osma juega. Venga, venga. Osma es un... ¿Cuántos lobos hay? Uno. ¿Solo hay uno? Sí. Ahora, por favor, si eres tan amable. Gracias. Osma, ¿algo que decir? Ahora creo que estoy en el punto de mira de todos. Ya había gente por ahí diciéndole al de al lado, pues, tiene que ser el lobo seguro, seguro que ha hecho alguna estratagema. Me tengo que preocupar de mí mismo. Creo que... estoy en una situación un poquito incómoda. Bueno, pues es el momento, Esti, que tú, antes de marcharte de la caza, puedas hacer la pregunta clave a Osma. ¿Eres Osma lobo? Al igual que tú, yo no soy lobo. Pues espero que ganes. Gracias. Muy bien, pues Osma... sigues en concurso. A seguir. Esti, es el momento de la partida. Muchísimas gracias por haber participado en la caza. Gracias. Y ahora me voy a mi pueblito con mi pareja y mis perros y la mar de feliz. Fenomenal. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. A ti por haber venido. Gracias. Encantado. Todo el mundo tira el sol que más calienta y eso va en contra de mis principios. Y estas personas son todos unos falsos y a mí la falsedad no me gusta. Que lo consigan como puedan, pero sin mí. Para mí, Esti lo que ha hecho es recibir las críticas como tiro la toalla y a tomar por culo, porque lo que... No ha sido de forma constructiva, no ha sido. Eso es porque dice que era mentalmente fuerte, pero ha demostrado que no. Se lo ha tomado como mucho, muy a pecho. Muy a pecho. Muy a pecho, como que hemos ido a por ella y no ha sido así. Sí, igual me nominan porque creo, me considero igual la más débil. No. Y mírate, mírate. Mira, se cambia el chip, le has dado la vuelta a la moneda y mira cómo ha salido. Sí. A veces los toques de atención vienen muy bien, ¿eh? Has cambiado el chip incluso antes de ir al duelo. Si son sanos... Antes de ir al duelo estabas mucho más activa y hablando, involucrándote también en las cosas, que por ejemplo pues este pues se ha quedado en la hamaca y cosas. Tú sigues así con tu aventura y tira para adelante. ¿Sabes? Yo soy aquí y ahora. Soy como soy. Carpe diem. No me gusta mucho hablar, me gusta más escuchar, por eso entiendo que no hablo tan rápido como vosotros, por eso... Es mi niño. Sí. Puede ser. Pero que estás hablando ahora más rápido que ayer, por ejemplo. Sí, se te nota. Sí, sí, es segundo día. Vamos a ver qué pasa. Al tercer día ya como Iñaki. O sea, la jueza, sinceramente, se ha condenado hoy. Sí. O sea, se ha visto el plumero. Daros cuenta también que Iñaki se nos está pasando desapercibido totalmente. ¿Qué? Iñaki es un chaval que mira, que hace expresión, o sea, es expresivo. Y creo que prácticamente los demás, unos inexpresivos porque no están involucrados y los otros también son un poco expresivos. Entonces, y cuando hablan, se nota que nos están mirando porque están hablando de nosotros. Yo he sentido la mirada hoy de algunas personas. Yo también. De que estaban hablando de mí. Yo creo que mañana nos conviene ganar a muerte. Sí o sí, coger fuerzas, recuperar a la gente que... Eso es. Y cansar a los otros. Eso es, cansar a los otros y que haya malos rollos también entre ellos un poco. Que se nominen, porque mira lo que ha pasado al nominarnos nosotros, eso ha sido así. Porque antes de eso estábamos muy bien. Al final nosotros no sabemos qué papel llevan ellos. Pues que nominen y luego... Allí tampoco, ellos han visto nuestra cara, lo nuestro, pero nosotros no sabemos nada de ellos. ¡Ay, qué pasa! ¡Felicidades! Vamos a robar KOCM, ya huele a leche. 2.000 euros tienes ahí, ¿o qué? Has tardado mucho, ¿qué te han contado? Decía que no le ha gustado un poquito el ambiente que se ha creado, en el que la gente la ha nominado por algo que ha dicho o que se ha desconfiado de ella y ha optado por, básicamente, regalar. O sea, yo ahora tengo esto, pero es un regalo. Yo no he hecho ningún mérito para no ganar una prueba, no he hecho nada por el equipo. Y mi conclusión básicamente es, seguimos siendo en mayoría los no lobos, con lo cual hay que destapar a los lobos, incluso si no les podemos nominar, incluso si no podemos batirlos en nada, simplemente para saber cuál es un equipo, cuál es otro y con eso seguir. Ya les he dicho, tanto a fieras como a salvajes, que los lobos estaban a punto de actuar. Bien, pues ese momento ha llegado. Al final de cada programa, los concursantes se enfrentarán a una decisión cruel y despiadada que afectará directamente a uno de los concursantes de cualquiera de los dos equipos. La caza. A continuación, lobos y lobas se reunirán en secreto para elegir un nombre, un concursante que quedará automáticamente cazado y eliminado.
¿Estáis preparados? ¡Vendaos los ojos! Para poder mantener esa reunión en secreto, vamos a aislar a los concursantes en tiendas de campaña individualmente y con los ojos tapados. Siempre van a estar acompañados por personal de nuestro equipo. Van a estar 100% aislados. De esta forma, lobos y lobas podrán salir sigilosamente de sus tiendas de campaña y dirigirse hacia la guarida del lobo, donde les esperaré. Allí tendrán que tomar una decisión. ¿Quién va a ser el siguiente eliminado en la caza? Hola. Caixo. Hola. Empuja, el sitio empuja así a susurrar casi, ¿eh? Bueno, bienvenidos, lobas y lobos. Esta es lo que a partir de ahora va a ser la guarida de los lobos, o las lobas. Y aquí es donde se van a tomar las decisiones de a quién queréis cazar. Dentro de los 23 participantes que quedan en juego ahora mismo. Esto os incluye a vosotros 8, claro. Pero antes que nada, a mí me gustaría saber un poquito, contarme vuestras sensaciones. Yo creo que hasta ahora bien, porque en el equipo Fieras se creen que todavía no hay nadie designado. Nosotros les hemos hecho creer que todavía no había ningún lobo. Sí, en su equipo también se ha especulado para algo parecido. Al principio se decía que sí, que ya se sabía, pero cada vez... Ya lo han cambiado. Hemos ido llevando el tema como que todavía no. Yo pensaba que iba a ser más complicado, pero está siendo mucho más fácil. Hasta ahora. Y divertido también. ¿Quién creéis de vosotros que está un poco en el punto de mira? Tú. Sí, ¿por qué? Porque yo ya conocía a Eder, entonces nos han visto juntos y yo al final, como soy una persona muy mía, muy introvertida, me he juntado un poco más a él porque le conocía y creo que no me está viniendo nada bien. Pero al final a nosotros nos beneficia, o sea, es decir, a nosotros el único equipo que nos puede, perjudicar es el nuestro y el nuestro está compradísimo, sí, 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 o sea, sí. No se creen para nada que somos ninguno de nosotros. No. O sea, entre ellos sí, se están peleando. Amaya yo creo que está... Amaya es muy lista, igual que Germán. Germán sí. Y Amaya le están dando muchas vueltas a la cabeza. En nuestro equipo Osma está pero no para, no duerme. Es una máquina. Está metido en juego de cartas. Parece que se sabe el programa de cabeza, porque todo lo que vais a esto, el ya tío ya se pone así en el suelo y... Ya he dicho, pues creo que ayer con las cuatro... Hay cuatro lobos aquí, hay cuatro lobos aquí. A ver, esas cosas, tanto Germán como Amaya lo sabían desde el minuto... Ahora estáis disfrutando mucho del engaño, ¿no? Sí. A veces da un poco de palo. Yo no estoy disfrutando nada porque yo tampoco. Que estoy haciendo buenas migas con todos. Nos llevamos todos muy bien. O sea, es una pasada. O sea, encima piensan que son lobos y dicen, yo creo que es este. Yo creo que es que no han acertado ninguno. Yo creo que ahora va a ser un momento importante porque va a ser un shock, ¿no? Eliminar directamente a uno de los concursantes y esa es la tarea que tenéis que hacer ahora. A ver, algo que tenemos claro es que, y lo dijimos en su día, cuando un equipo vaya en inferioridad de número... Hay que votar al del... Tiene que caer un rojo. La decisión que toméis aquí incide directamente sobre uno de los concursantes, pero también incide en vuestros equipos y sabéis la importancia de ganar las pruebas de equipo. Sí, yo creo que es algo claro. Es algo justo, sí. ¿No? Es decir, ¿seguimos un pacto de ir eliminando uno a uno al equipo más que esté más fuerte en ese momento? Por lo menos ahora, al principio. Por lo menos ahora. Ahora yo creo que es coherente que nosotros nos quitemos a una persona. Y yo, como persona, como individuo, yo creo que es lo lógico que fuese una mujer. Yo sé que María igual no va a estar de acuerdo conmigo. A ver, pero explica eso. Por igualdad, o sea, es decir, al final, o sea, se ha ido una chica de su equipo, entonces... O sea, que entiendo que lo que queréis es mantener un poco el equilibrio entre los dos equipos para que ninguno salga perjudicado. De momento sí, porque... Yo lo que no estoy de acuerdo es en que tenga que ser una chica sí o sí, porque a mí me da igual que sea chico o chica, si hay alguien que nos queremos cargar, me va a dar igual que antes haya ido un chico o haya ido una chica. Yo en eso no estoy de acuerdo, pero si son mayoría... No, pero al final vamos a llegar a un consenso, o sea, yo creo, yo quiero y
creo que esto tiene que ser algo coherente. Yo me fío, de momento, como persona que soy, me fío. En el momento que luego pase lo mismo y nosotros vayamos perdiendo y digan que no, ya ahí, o sea este rollo teoría, no va a terminar. La claro. teoría del equilibrio la compras, pero por ahora. A ver, antes somos del equipo Lobos que del equipo Fieras y Salvajes, claro. Entonces vamos a hacer un consenso. La mayoría creéis que tiene que ser chica. Nosotros estamos pensando en Ainhoa. Ya habíamos hablado de una chica, porque la vemos muy completa en muchas cosas. Pero es que pero vuestra, no nos la chica que se ha ido vuestra no era completa, seamos es, sinceros. O sea, era un cero a la izquierda. Entonces no veo. Pero somos equipólogos, ¿no? Vete a cargarte a un. Sí, pero vale, bien, sí, pero yo si no voy a comer. Estoy diciendo igual, que el próximo que quiero que echemos de nuestro equipo es Osma. Porque está especulando y es uno es muy fuerte. ¿Sabes cuál es la diferencia de Osman y Ainhoa? Que Ainhoa está muy integrada, o sea, nos ayuda en muchas cosas y Osman va por su cuenta. No. Es muy equipo, pero es el que más va a estar pillar a Lobos. Lobos, y yo no quiero que pilla Lobos. Ainhoa no nos parece una persona que nos vaya a descubrir porque es que no, básicamente no habla de los Lobos. O sea, no habla. Sí, no, yo creo que eso es algo a tener en cuenta, tío. Hay otras personas. La gente que a la que podemos manipular. Y Ainhoa es una de ellas, tiene 20 años. Que le da muchas vueltas. ¿Mantenemos que sea del equipo de las Fieras? Sí. Vale. ¿Votad? Yo digo Miren y Amaya. Yo estaría entre Germán y Amaya. Pero si es chica, ¿no? Si es chica, pues Amaya. Yo Amaya. Yo diría que Amaya. No, yo Ainhoa también. Bueno, pues sí, está. Amaya y Ainhoa. Sí. Ainhoa. Claro, ellos van a decir Ainhoa y nosotros Amaya. A ver. Si piensa que nosotros vamos a votar a una fuerte, no sé. Pero la próxima vez, si es verdad, porque yo no me fío, hasta el momento. Solo nos habéis mentido. Yo soy de tu equipo ahora mismo. Ya, pero quiero decir, yo de momento no me fío, es que no me fío de nadie. A mí no se me va a quitar la de la cabeza. Vosotros sé que intentáis convencernos, tal, pero es que yo, para la primera, yo no voy a echar. Entonces, entre Ainhoa y Amaya, igual intermedio, es que no lo sé. Vamos a votar, cada uno elegís uno de un concursante y la que tenga más votos, pues será la elegida. María. Amaya. 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 Es muy fácil. Ainhoa. Pero ¿quién toca decidir? Si permanece el empate, tenéis que decidiros, Amaya o Ainhoa. Os voy a dejar 2 minutos y tenéis que salir con un nombre, ¿vale? Vale. Ok. Vamos a ir descartando a fuertes también. Yo digo que son de nuestro equipo, pero yo creo que te cargues a mis fuertes también. De los ceden mis compañeros, adelante. Yo no voy a ceder. Yo tampoco. A ver, aquí tiene que ceder alguien. Estás jugando como equipo rojo, no como equipo lobo, y me está tocando las narices. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al set de ceremonias. Supongo que os estaréis preguntando por qué os hemos encerrado en esa tiendas de campaña y por qué estamos aquí de nuevo. Bueno, pues la explicación es muy sencilla. Este programa se llama La Caza y ha habido caza. Mientras estabais en las tiendas, los lobos y las lobas se han reunido y han decidido un nombre. Un nombre de vosotros, que será el segundo eliminado de la caza y que se irá del programa hoy mismo. Uno será eliminado de los dos grupos. Uno de vosotros 22, y digo 22 porque Hanna, que ganó el duelo, ha quedado exenta y es inmune en ese momento, pero uno de los 22 porque ganó el duelo ayer. Va a ser eliminado y su nombre lo tengo en este tocón de aquí y en un momento os lo diré. Iskander, te ves en el punto de mira de los lobos. ¿Cómo estás? Yo espero que no. Además que tampoco me veo aquí más fuerte de todos. Puede ser, pero yo creo que no. ¿Qué pensáis? ¿Que los lobos han ido hacia el equipo que ya ha perdido? Perdió. ¿Creéis que han ido hacia vosotros, sí, no? Sí, claro. Y claro, dos menos. Sería lo lógico. Menos, ¿eh? Bueno, habrá lobos en un lado y en otro, ¿no? Quiere decir que entre ellos mismos estarán en conflicto, sí. No. ¿A dónde no miran? Pero al final los lobos son todos lobos. Eso igual cogen y dicen, vamos. Sí, pero luego ¿quién va a comer? El que gane. Al final los que ganen la prueba por equipos van a ser los que coman bien y descansen y estén tranquilos. Entonces también entre los lobos existirá un conflicto de a quién nomino, porque si debilito a mi equipo, vale, este es hecho al fuerte hoy, pero entonces luego mañana ¿qué hago? Tendría sentido de este equipo, tendría más sentido.
No van a echarse piedras en su propio tejado, los lobos de ahí. Pero que son lobos. Es que no sé, porque es que no pueden ser de los dos equipos. Claro. Es que como tampoco sabemos ni cuántos lobos hay ni dónde están. Creo que van a tirar para este lado porque van a querer igualar un poco todo. Y nosotros al final venimos pues con haber ganado y sé que hay pues cierta rencilla pues con esta cosa que ha pasado en la prueba y creo que sí van a, los tiros van a ir hacia nuestro tejado. Al final es una expulsión sin duelo, es una expulsión directa. Entonces, en cuanto a injusticia es la máxima. Está en cierta ventaja los lobos también, ¿no? Si no hay opción a reto, no hay opción a salvarse, es expulsión directa y eso es muy injusto. En cualquiera de los dos equipos. Entiendo que se nomine, vale, pero una expulsión tan directa no lo veo tampoco. En cualquiera de los dos equipos. A los lobos no hay que pedirles muchas explicaciones cuando van de caza. No perdona que tengo que hacer un duelo, no perdona que... El lobo llega, ataca y se va. Yo creo que aún los lobos no existe esto. El hombre que esté ahí es de la persona más fuerte de ambos equipos, seguramente. Es que es muy injusto, porque yo, por ejemplo, yo me valgo por mí mismo. A mí que me manden así para casa no me gusta, tío. Vamos a darnos la mano, chicos, venga, por Dios. No pasa nada, tío. Nada, venga, vamos, venga. Vamos a hacer eso, ¿sabes? Bueno, lo que está claro es que habéis comprendido por fin el poder que tienen los lobos. El poder de los que no sois lobos o lobas está en las nominaciones, en ganar los juegos y en descubrir y nominar a los que creáis que sois lobos. Dicho esto... Oye, puta ascensión, chaval. Fijaros en las caras tranquilas de enfrente, tío. Las caras de tranquilidad. El primer cazado o cazada es... Es que te hayan visto, es que lo eres. Es que, vamos, estaba claro. Eres una rival muy fuerte, muy fuerte. ¿Te has hablado mucho de los lobos? ¿Te has expuesto...? No, para nada, no. Siempre he hablado de estar el equipo unido y ganar las pruebas y que eso sea algo como secundario. Además, Ainhoa es una persona bastante imparcial, o sea, no es una que esté todo el rato mal metiendo, ni mucho menos. Y ninguno de nuestro equipo... Y tiene muy buena convivencia. Ninguno de nuestro equipo nos hemos rayado con el tema de los lobos, hemos dejado que todo fluya y ya está, ¿sabes? O sea que, precisamente, no hay, nadie está viniendo a cazar aquí. Pero también es para rayarse, ¿eh? Que todos lo abrazáis, pero hay... Que hay lobos que también la habrán abrazado. Sí, pero hay gente que no... Pues que no hay lobos que la ha botado de su equipo y eso es fingido todo. El abrazo ese y esas hostias, ¿no? O sea, es como fingido. Ya no sabemos si en los lobos ha habido nominaciones y Ainhoa es la que más puntos ha cogido. Igual ha sido los puntos que han venido de ahí. O solamente vosotros como lobos. ¿Y que hay más aquí que allá? Es que no se sabe que haya recibido más puntos. Que no se sabe.
sabe nada. Eso tampoco lo sabe. Por eso. Y no sabemos suposiciones nada. De nada. A ver, aquí tiene que ceder alguien. Estás jugando con equipo rojo, no con equipo lobo. Me está tocando el aire. ¿Vais al brazo a torcer? No. ¿También? No, no. Volvemos a elegir nosotros. Yo sí cedo. No, pero a mí no. Yo cedo. Gracias. Gracias. María, no sé lo que estás haciendo. Eder, somos un equipo lobo. Yo, ya, al final, lo que no voy a hacer es guiarme por el equipo rojo, tío. A mí, que queden menos gente fuerte, también me va a beneficiar. María, has hecho una cagada que flipas. Esto dentro de unas semanas va a cambiar totalmente. Entre lobos nos vamos a morder y yo creo que va a haber un mal rollo muy importante. Pues no sé, al final, si se van quitando los que ven rivales fuertes, pues se van a quedar solo los que no vean tan fuertes y los lobos. O sea, y lo van a tener ya ganado, entonces. Ainhoa, vente por aquí, que... Bravo. ¡Ainhoa, máquina! No es la única. ¡Qué feo! Bueno, qué antes feo. De abandonar el programa, queda una cosa que creo que es bastante importante. Llevas tu pulsera, en tu caso tienes una, que significa que son 1.000 euros... Podéis iros cuando queráis. No quería echarla y yo, o sea, aunque tuviéramos que elegir sí o sí, o sea, preferirme yo a duelo o algo así que echarla, la verdad. Es muy injusto que se marche sin poder luchar. Es que o sea, esto es sufrimiento. Que en tan poco tiempo echen a la joven del grupo, que todo el mundo se llevaba bien con ella. Claro, igualmente hubiera sido el más viejo, el más joven, el del medio hubiera sido igual. Ya, pero han ido a una de las fuertes. Hombre, eso está claro. ¿Saben qué era la alegría? Está claro que ha sido una decisión del otro equipo, porque no creo que nadie en su sano juicio en este equipo quiera quitarse ahí. No. Ha sido estratega y cobarde. Estratega y cobarde. Así que los lobos de aquí, de algún modo, han consentido eso. Yo ya me vi afuera, yo estaba, me estaba mirando sí, y estaban por culo. Me parece súper injusto porque podíamos haber sido uno de nosotros. Sí que al final se te pasa por la cabeza que puede ser tú y no sabes al final cómo te ve el otro equipo. Entonces, eso siempre pienso, es muy justo. Con suerte estamos 11, pero visto que éramos menos, podría haber caído en nosotros para habilitarnos todavía más. Estamos comiendo una mierda y nos vamos a quedar sin fuerzas. Y no sé si vamos a poder aguantar así mucho más. ¿Y tú cómo te has visto? Porque como tienes dos pulseras, ¿no? A ver, yo desde la nominación de ayer, que estaba medio justificada, cada vez que salíamos ahí el corazón estaba a 1.000, aunque igual tuviera la cara tranquilo, estaba por dentro cagado. Y hoy, pues cuando ha dicho que iba a ser a dedo, más. Bueno, Ainhoa, antes de proceder al acto de la herencia, yo no sé si quieres transmitirle alguna idea, alguna sospecha, algo que creas que le pueda servir a Luisa. Yo me he fijado cuando hemos salido de las cabañas estas azules, y quienes creo que son de verdad es Nasai. En Nasai ha exagerado un mogollón lo de Asilo del Sol. Luego la chavala esta, la, ¿cómo se llamaba? Miren, no, María. Esta, pues, sin más, estaba súper normal, súper tranquila. Bueno, no sé, me fiaré un poco de tu intuición, sí. Pero... A mi caso, yo creo que lo ganes tú. Pero... A mi caso. Pero va a ser muy complicado, va a ser muy complicado, aunque veo... Sí, es verdad que veo personalidades quizá un poco débiles,
mentalmente y creo que van a ser fáciles, seguramente uno va a ser fácil de detectar. Me molesta un poco porque no tenía la intención de venir a este programa a psicoanalizar a nadie, yeah. Pero pues bueno, se ha ido una pieza para mí muy importante de mi equipo y... Vale, pues Ainhoa, si eres tan amable, pásale la pulsera a Luisa. Gracias, Gorda, por escogerme. Nada. Es un detallazo. ¿Crees que te va a venir bien? ¿Te va a crear algún problema? Creo que con esto voy a llevar algo más de peso en la mochila. Sí, te van a mirar con lupa. Creo que me van a analizar más. Creo que me ven como una rival. Y esto, pues, va a ser más... Aún más. Vamos, muchacha, por ti, ¿no? Pero bueno. Vale, pues solo nos queda, Ainhoa, antes de irte, que le hagas la pregunta clave a Luisa. ¿Eres una loba? ¿Tú crees que lo que hemos vivido soy una loba? No. No soy una loba. No dudes. Hasta luego. Y tú, Ainhoa, pues nada, a recoger el petate, sí. Que te vaya muy bien. Ha sido un gusto tenerte en el sí, programa. Sí, también me lo paso muy bien. Pues un nada. Un poco, pero bien. De eso se trata. Sí. Venga, encantado. Pienso que los lobos me han podido cazar porque me han visto actitud. O sea, yo creo que soy casi la única que ha estado diciendo todas las mañanas que si íbamos a ganar la prueba, que si no sé qué. Yo creo que por eso en parte ha sido por la actitud. No me arrepiento de nada. Al final me he mostrado tal y como soy y ya está. Y si me han hecho, o sea, se me han hecho irme ya, es porque me han visto probabilidades de dar guerra. Fieras y salvajes ya tienen claro cómo se la gastan los lobos. En su mano está saber afinar su puntería y poderles parar los pies. En el próximo programa habrá una prueba de equipos, un duelo a muerte y también una nueva caza. ¿Caerán dos fieras, dos salvajes, un lobo? Eso lo veremos la semana que viene, aquí, en La Caza. Agur.